Bueno, regresamos con más charlas de café, continuamos con esta edición desde casa para quienes se estén sumando a la pantalla en este momento. Estamos, por supuesto, respetando este aislamiento social preventivo y obligatorio que se ha extendido por el momento hasta el 26 de abril. Vamos ahora con más cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con los efectos de esta cuarentena y, por supuesto, con el pasar de los días el encierro se empieza a ser más pesado, ya no sabemos a qué estrategias recurrir para quedarnos adentro y a algunos nos pesa más que otro y empieza a tener muchísimo efecto lo que tiene que ver con nuestras emociones. En este sentido, convocamos a Luciana López, ella es psicóloga estresarrollense, actualmente reside en Mar del Plata y dialogamos un poquito con ella de qué cuestiones podemos incorporar para no caer en los efectos negativos del encierro. Bueno, Lu, bienvenida a Charlas de Café. Muchísimas gracias por hacerte este momento para poder hablar con nosotros desde ahí, desde Mar del Plata. ¿Cómo estás, en principio? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Está bueno esta nueva modalidad que nos hace un poquito más cerquita. Sí, nos obligó esta situación a reinventarnos, pero bienvenida sea las oportunidades que se nos están dando de tener diálogo, por ejemplo, con vos que estás en Mar del Plata, allí cumpliendo con la cuarentena, me imagino que a pleno, porque allí, bueno, ya tuvieron casos y hasta muertes, lamentablemente. Sí, tal cual. Gracias a Dios, hay algunos casos que están bajo sospecha, pero están controlados, entonces eso trae un poco de esperanza también, que son las buenas noticias dentro de lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero bien. Bueno, como todos cumpliendo la cuarentena y quedándonos en casa. Muy bien. Lu, por estos días estamos todos muy preocupados por lo que tiene que ver con la salud física, con estar a salvo de este virus que nos ha tomado por sorpresa a todos. Pero hay otro tipo de salud que está también en riesgo y de la que hoy nos queremos ocupar, que es la salud mental, ¿no? Porque este encierro día mil nos tiene a todos ya un poco inquietos, ansiosos, fastidiosos y también, bueno, con muchísima incertidumbre con lo que eso genera, ¿no? Por el desconcierto que hay en cuanto a lo que vendrá. ¿Cómo podemos ocuparnos de nuestra salud mental? ¡Qué buena pregunta! La verdad es que es como vos decís, este estado de incertidumbre lo que hace es generarnos ansiedad, porque es un momento completamente desconocido para todos, y aún para los médicos mismos, que medio que esto les tomó por sorpresa y que también se están reinventando de alguna manera, y esto nos genera un poco de ansiedad, inevitablemente la ansiedad nos lleva a sentir miedo, y ahí empezamos a formar como un caos mental. Nos llenamos de preocupación y empezamos a sufrir las consecuencias de eso. Es importante en este tiempo saber poner un límite a esta cuestión de emergencia que estamos viviendo, no perdiendo el sentido de la realidad, siempre digo esto, porque bien, esta es la realidad y tenemos todos que ser conscientes del cuidarnos y el de cumplir con las normas de cuidado. Pero bueno, también cuidando nuestra salud mental, por ejemplo, algo que siempre digo, estamos en un tiempo de sobreinformación. Y lamentablemente la información con la que nos alimentamos todo el día no es muy alentadora. Entonces uno quizás no se da cuenta de esto y está todo el tiempo escuchando este tipo de información, nos alimentamos de esto. Y después nuestras conversaciones se tiñen con este tipo de información y empezamos a hablar de una forma negativa, empezamos a ver el futuro de una forma negativa, porque ¿qué va a pasar el lunes, por ejemplo, no? ¿Vamos a poder salir de nuestra casa o no? ¿Qué va a pasar con todo eso? Entonces empezamos a llenarnos de preocupación y de ansiedad. Entonces, poder poner un límite también a qué tipo de información vamos a estar recibiendo y cuánto tiempo me voy a exponer a esa sobreinformación. Después también es sumamente importante para el cuidado de la salud mental mantener una cierta rutina. Que estemos en casa cuidándonos no significa que estemos en un estado de quietud y viendo la vida pasar, ¿no? Sino que podamos mantenernos activos. Creo que este es un tiempo también de oportunidad.
Muy bien. Sí, sí. No quiero perderme lo primero que mencionabas, porque esto de la información, para que no queden solamente el hecho de, bueno, miro o no miro televisión, ¿cómo puede influenciar esa información que consumimos en nuestra manera de pensar y por ende en nuestra manera de actuar? Bien, influye muchísimo, porque en realidad es lo que uno se alimenta todo el día, ¿no? Entonces, si por ejemplo, yo escucho información a la mañana, al mediodía mientras como, a la tarde me siento con mi familia, pero a ver el informativo, las noticias. Yo me acuesto con esta información dando vuelta en mi cabeza. Entonces hace que también esto influya en mi manera de descansar, por ejemplo. Y no pueda dormir, porque me acuesto con muchas preguntas, con esta incertidumbre de la que hablábamos recién. Entonces se afecta mi descanso, se afecta también mis relaciones interpersonales, porque se tiñen completamente de esta preocupación. Por eso la importancia de, como siempre digo, pensar bien y fundamentalmente pensar lo que pensamos. Es un ejercicio muy difícil. Difícil. Muy difícil. Hay que estar atentos para hacer eso. Tal cual. Y que también es un ejercicio, tenemos que saber que no ocurre de un día para el otro. Bien. No es que yo digo, ok, hoy voy a pensar bien, listo, y mañana tengo el día resuelto. Porque mañana voy a tener una nueva oportunidad para pensar bien. Uh-huh. Es un ejercicio de todos los días. Pero bueno, es posible pensar bien. Y hay beneficios en la vida y en la salud mental y aún en la salud física si logramos pensar bien. Aún en este caos. Bien, aún en este caos. Siento la oportunidad de pensar mal, decir, bueno, puedo transformar a través de hábitos positivos para mi vida, lograr cambiar mi manera de pensar. Qué bueno que lo digas vos, que sos una profesional que trabaja con la salud mental, porque quiere decir que esto está chequeado, porque a veces cuando uno lo dice así en el medio de charla, dice, bueno, vos te estás evadiendo. No se trata de evadirse, se trata de cuidarse de alguna manera. Esto también es cuidarse y es igual de importante, me parece. Exactamente, sí. Y hasta el hecho de poder establecer un límite a aquellas relaciones que son tóxicas. Ajá. Digo, en el sentido de que nos hablan todo el tiempo de uno hace una videollamada y toda la videollamada es de viste lo que está pasando en Europa. Está bueno poder compartir y ver la oportunidad desde ahí, de compartir otras cosas también. Uh-huh. De poder ver realmente la oportunidad en este caos. Totalmente. Lu, ¿qué cosas nos pueden ayudar o facilitar este camino de mantenernos, bueno, enfocados en lo bueno o de pensar mejor? Por ejemplo, digo, esas metas que teníamos, que ya compartíamos y que de repente ahora se ven paradas y a veces son fuente de nuestra frustración, digamos, ¿cómo las podemos sostener o cuánta importancia pueden tener en mantenernos saludable mentalmente? Bueno, es un buen momento para sacarle el polvillo a ese cuadernito de metas y proyectos que teníamos olvidado. O esos Bien. Proyectos pendientes que siempre nos persiguen, como lo que siempre está y nunca podemos llevar a cabo. Es bueno este tiempo, desde ahí, ver la oportunidad de poder reinventarnos también, de hacer algo distinto con lo que venimos haciendo. Como te está pasando a vos también con el programa, decir, bueno, uh-huh. Encontré otra manera de poder trabajar y de hacer esto que está buenísimo. Entonces, está bueno esto y que tiene mucho que ver con el propósito de la vida. A mí me encanta pensar, y estos días estuve pensando mucho, en que realmente el propósito de nuestra vida no se termina en una cuarentena. No es que, listo, mi vida depende de lo que decida la presidencia el fin de semana, si voy a poder salir o Bien. No. Aunque tenga que quedarme uh-huh. en mi casa 1 o 2 meses más, que Dios quiera que no sea así, que pronto podamos salir y reencontrarnos todos, pero digo, estando en mi casa, no que esté en cuarentena no significa que esté quieta viendo la vida pasar. Puedo reinventarme y puedo hasta mantener contacto con personas mucho más seguido que en otros momentos, lamentablemente, por el ritmo de la vida no hemos podido hacer. Entonces, ahora tenemos tiempo, el tiempo que siempre reclamamos y ahora que lo tenemos no sabemos para qué usarlo o lo usamos para las cosas equivocadas, ¿no?
Exacto, bueno, ahora tenemos tiempo y tenemos que saber administrar el tiempo para que nos haga bien a la salud también ese tiempo. Pero bueno, está buenísimo por ahí esto como para que todos podamos pensar, ¿no? ¿Cuál es nuestro verdadero propósito? Y que no se termina en esta cuarentena, que todavía hay muchísimo más por vivir y por hacer, y que hoy mismo es una oportunidad para descubrir todo eso. Bien. Bueno, Lu, nos encantó tenerte. Muchísimas gracias por este tiempo y por este aporte que estás haciendo para nosotros y también para muchísimas otras personas, porque vos trabajás para una ONG, o sea, para la que trabajabas cuando vivías en Bahía, que ahora estás haciendo tu aporte a la distancia, ¿verdad? Igual, sí, bueno, fue una manera de seguir estando presente, que aparte me encanta el trabajo de ONG, me encanta el trabajo social y bueno, mi manera de aportar también ha sido a través de videos y de por ahí un acompañamiento emocional de este lugar. También me toca acá en Mar del Plata estar dentro de una red de contención para enfermeros que trabajan con, que están expuestos al virus todo el tiempo y digo, bueno, es esto de encontrar la oportunidad a esta situación, es sumar el granito de arena. Y todos tenemos algo para aportar. Decime cómo son esas redes, si querés, para que la gente las pueda ubicar y seguir y así también ver más de vos. Dale, y Centro de la Misión. Estamos en Centro de la Misión, en Facebook y en Instagram. Nos pueden buscar por ahí y ahí van a encontrar más, más información acerca de la ayuda emocional y de qué se trata esto de pensar bien. Muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo, Lu. Te mando un abrazo enorme.